Thank you.
puedo ver un modo de salir de aquí. What?
Listo. Nadie va a creer esto. Están buscándote. ¿Qué hiciste? Nada. Te dije que te quedaras. No pude. Ellos están por todos lados. ¿Lo conseguiste? Sí. Ahora tenemos que largarnos de aquí. Hey. Sígueme.
Acaríciala. Está bien. Sí, ves. Todo listo. Puedes verla si quieres. ¿Va a estar bien? Sí, de hecho. Hola. Son solo niños. Lo sé. ¿Qué nos pasó? Tal vez dejamos de buscar la luz. Tal vez. Iré a ver cómo está. Bien. ¿Owen? Solo yo. ¿Qué haces despierta? Cambiaba las vendas de Yara. No puedo creer que ya esté de pie. Sí. Los Scars son fuertes. Puedo regresar solo. ¿Por qué están peleando? Jódete, Yara. No te dejaré atrás. Lev no quiere irse de Seattle. Owen los invitó a venir a Santa Bárbara. Eso es muy de Owen.
Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Pero no si tú vienes. ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. No hay nada que creer. ¿La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión? No tiene que ver con Owen, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto. ¡Eres una basura, Abby! Siempre lo ha sido. Estoy harta de ti. ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas. Linda camiseta. ¿Estás bien? ¿Cómo está el brazo? Está mejor que en la mañana. ¿Le vendrá? Lo hará. Sí. ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? ¡Lev! ¡Lev! ¡Regresa, por favor! ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Está preocupado por mamá, por lo que le pasará por nuestra culpa. ¿Debería preocuparse? Ahora debería concentrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría sucederle? A veces, los padres son responsables por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota, probablemente estará bien. ¿Hay opciones para ayudarla? No logra convencerla de irse. Nadie pudo. Me preocupa más lo que podría hacerle a él. ¡Lev! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si vio esto. Adora a los tiburones. Adora a los tiburones, pero odia el mar, ¿no? De verdad se abrió contigo. Nos unió nuestro miedo a morir. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¿Estás dentro? Oye, está bien. Está bien, solo quiere jugar. Ven, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Bien, observa. Creo que quiere que lo lances de nuevo. Atrápalo, chica. ¿Quieres probar? No parece una buena idea. No muerde, ¿verdad? No, lo prometo.
¿Puedo hacerlo de nuevo? Creo que le encantaría. Bien, una vez más. Sí, qué rápido. Deberíamos seguir buscando. ¡Lev! Ay, ¿por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban Lily. Durante un tiempo, no entendía por qué él cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando me explicó cómo se sentía, le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que lo superaría rápido. Por un tiempo parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres. Eran suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada se le asignó su papel en la comunidad. Quería ser un soldado como yo, pero decidieron que sería la esposa de uno de los ancianos. Qué triste. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California. ¿Dónde está California? Sí, mira, aquí está Seattle y aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero debería estar por aquí. Está muy lejos. Sí. Bien.
Debe quedar algo por aquí. No. Podemos conseguir algo mejor que estas camisas. Esto es lindo. ¿Ves algo que valga la pena? No. Sigue buscando. ¿Qué hay de esto? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario, mis cosas. Es broma. Puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzo. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. Y, vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. Abby. Merecemos ser felices. ¿Oíste eso? ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del puerto. ¡Ey, acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí, quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Okay.